Bueno, buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria donde vamos a presentar las dos nuevas incorporaciones. En un primer lugar, a mi derecha, Iker Hernández, un delantero de 26 años que ha estado en una de las canteras más importantes del país, en la cantera de la Real Sociedad, con experiencia en la categoría. Su última temporada estuvo en Bolivia, en la que marcó 6 goles, si no estoy equivocado. Un delantero que nos va a dar mucho trabajo, tiene un gran golpeo con las dos piernas y estoy convencido que nos va a ayudar mucho en lo que queda de temporada. Bueno, al final, venir aquí es un orgullo, es un club muy grande, de los grandes de la categoría, aunque este año está un poquito mal, pero es un gusto venir aquí y aportar nuestro granito de arena para intentar llevarlo lo más arriba posible, que es el objetivo de todos. Sí, al final aquí estamos todos para sumar nuestro granito de arena para intentar llevar lo más arriba posible al club y muy contento. Al final queríamos estar la familia y yo cerca de casa. Esto es una gran oportunidad, un gran desafío. Entonces, agradecerle al Presi y agradecer a todo el mundo por la oportunidad y decirles que lo vamos a dar todo para intentar llevar lo más arriba posible al club. Sí, al final lleva mucho tiempo sin jugar, pero eso no es excusa. Aquí estamos para trabajar, para darlo todo desde el primer momento. Y que eso no se ponga en duda porque es lo único que podemos prometer de los jugadores. No, la verdad es que muy bien, desde un principio nos han tratado muy bien, nos han acogido muy bien y es de agradecer todo lo bien que se han portado con nosotros, entonces también nos es ayudarles lo máximo posible en todo lo que podamos. Al final, como te he comentado, esto lo vamos a sacar entre todos, no es una cosa de uno, ni de dos, ni de tres, esto nos tenemos que unir todavía mucho más y seguir apretando entre todos. Los goles van a llegar, de los otros delanteros, mío seguro que también, y si no también la segunda línea o la defensa nos tienen que ayudar. Esto es un trabajo de todos, tanto de ataque, tanto de defensa, y al final cuando el grupo está unido se consiguen cosas. No, lo que me obsesiona es el trabajo y ganar los partidos. Al final da igual quien marque los goles, lo importante es sumar de tres en tres e ir escalando posiciones en la tabla. Al final, si vamos ganando 1-0 otros partidos y yo no meto ningún gol, estaremos todos contentos. Y al final venimos a eso, por el trabajo de todos, que se consigan las victorias. Bueno, pues ahora vamos a presentar a Sergio Parla, un mediocentro de 28 años. La primera vuelta la jugó con el Ejido, donde jugó 10 partidos, marcó un gol, con amplia experiencia también en la categoría. Calahorra, Recreativo de Huelva, ha sido uno de los equipos por donde ha pasado. Un mediocentro que nos va a dar mucho trabajo. A mí, cuando me empezaron a hablar de él, una de sus características me decían que era como un jugador de los antiguos de la categoría, que mandaba mucho, que era la extensión directa del míster en el campo, organizando a sus compañeros, y eso pensábamos que ese perfil nos hacía falta para esta segunda vuelta, y por eso la incorporación de Sergio. También una anécdota, cuando le escribí por Twitter y para darle la enhorabuena y decirle que ya se venía, me ilusionó mucho uno de los mensajes que me mandó, que me dijo que, Presi, te garantizo que no te voy a meter un partido por la escuadra todos los días, pero lo que sí te garantizo es que vamos a competir como animales, ¿no? Y es un poco la filosofía con la que tenemos que competir y afrontar cada partido. Tanto Iker como Sergio lo tienen claro y estoy convencido que nos vas a ayudar y desearte la mayor de las suertes. Muy contento de estar aquí. Igual que ha dicho Iker, creo que Melilla es un club valorado en la segunda B. Y en cuanto me salió la oportunidad, no me lo pensé dos veces para venir. Agradezco al Presi, a Dupi, la cercanía, sobre todo de los mensajes, cuando se pusieron en contacto conmigo. Y bueno, ya te digo, no me lo pensé dos veces. Balones, creo que cada uno los coge. Nosotros llegamos, yo no lo esperaba jugar, pero bueno, el míster me dio la oportunidad y yo es mi forma de ser. O sea, yo intento ser un líder, ayudar a mis compañeros, ayudar al equipo. Al final, esto no trata de cada jugador, trata del equipo. Si el equipo gana, yo creo que todos estamos contentos. Creo que es una persona valiente. Que un equipo a mitad de temporada esté en la mitad o abajo de la tabla no tiene nada que decir. Al final es como acaba. Sí es cierto que necesitamos la victoria el domingo, sobre todo para cambiar la dinámica, despejar dudas y sobre todo para enganchar al grupo y a la gente, que digan
se haga respetar el Melilla. Yo, vamos, ya te digo, siempre he tenido al club bien valorado en la categoría y creo que tiene que empezar por ahí, sumar victorias y que la gente venga a Melilla diciendo cuidado. Sí, coincidía con tres compañeros en temporadas anteriores y todo muy bien. Ya te digo que fue todo muy rápido. Hablé con Isi el miércoles de la semana pasada, que salió la opción de venir, y el jueves estaba ya aquí. Por eso te digo que muy bien todo. Se lo agradezco mucho, tanto a los compañeros, al club, a la gente de la ciudad. Bien, contento. Sergio, ya tenemos el domingo a la distancia un jugador con carácter que habla sobre el terreno de juego. Defínete. Bueno, yo me gusta que lo hagan los demás. Yo ya te digo, yo trabajo para estar el domingo de la mejor forma posible. Si hay una cosa que no va a cambiar en mí, puedo estar mejor o peor físicamente, pero la personalidad, eso lo llevo intrínseco. Ya te he dicho. Mi objetivo es que el club, que el equipo gane el domingo. O sea, voy a hacer todo lo posible porque ello ocurra. Como bien le dijo al Presi, no soy un jugador que te va a coger el balón y te lo va a meter en la escuadra. Lo puedo hacer, sí, pero es menos probable. Lo que sí voy a asegurar es que voy a competir y voy a hacer que el equipo compita. 9 puntos en 7 días, es lo que te digo. En una competición tan corta, cada partido se está viendo que cuesta mucho ganarlo. Y bueno, después de esa semana ya solo quedarán 4 partidos y es lo que te digo, seguramente nos dirá por qué podemos pelear. Sí, yo creo que la competencia siempre es buena, porque al final nadie se puede relajar, todo el mundo tiene que apretar y que jugar en el 11 titular al final tiene que ser nuestro premio al trabajo semanal. Nosotros no hacemos las alineaciones, en mi caso por suerte, entonces lo único que podemos hacer es trabajar, como bien dices, para ponérselo difícil al entrenador.